Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una petición que me habían hecho, un maquillaje en azul con delineado plateado, algo así. Bueno chicas, vamos a comenzar con un corrector. Ya saben que pueden utilizar el que tengan o también puedes utilizar alguna base que no te sirva. También puedes aplicarla como base de sombra. Okay, voy a estar utilizando la paleta de Morphe. Ok. Vamos a utilizar esta paleta. Ustedes saben que esta paleta tiene colores muy vivos. Vamos a empezar primero con un tono naranja. Lo voy a estar aplicando en la cuenca y la vamos a difuminar muy bien porque este color nos va a ayudar mucho a poder difuminar los siguientes colores. Luego de esta paleta voy a estar utilizando la sombra amarilla y lo vamos a difuminar con la sombra naranja. ¿Okay? No lo hagas tan intenso, solamente tratar de difuminarlo un poquito más nada más con esta sombra. ¿Okay? Luego voy a estar utilizando, como pueden ver, la brocha de Du Color. Vamos a utilizar estos dos colores. Primero con el tono más oscuro, que es un azul como marino. Y lo vamos a estar aplicando en el párpado móvil y solamente lo vamos a elevar un poco ya que el color es súper intenso. Y para no batallar mucho, pues no queremos como que expandirlo demasiado. ¿Okay? Luego a toquecitos vamos a utilizar la otra sombra y lo vamos a aplicar un poco en las orillas. Ahora vamos a agarrar otra brocha y vamos a utilizar la sombra naranjita, como pueden ver, pero para esto vamos a aplicarlo bien poquito porque lo que tenemos que hacer es difuminar las orillas. Para esto sí vamos a batallar un poco, pero paciencia chicas, todo se puede. Luego de la misma paleta voy a utilizar la sombra que es como un tono blanco, pero solamente apenitas nada más. Lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Luego en la línea del agua vamos a estar aplicando lápiz negro. Este es el de Sigma y voy a estar aplicando arriba y abajo. Ahora para el delineado voy a estar utilizando estos brillos de Glitter Injection. Voy a utilizar todos los brillos que están ahí. Para esto voy a utilizar pegamento de pestaña ya que lo voy a utilizar de delineado. Pues para asegurarme, mejor dicho, pues utilicé el pegamento. Luego con una toallita desmaquillante vamos a retirar la sombra que se nos ha caído, ya que por sí, como vieron, la sombra es muy intensa, así que tenemos que limpiar. Y también tenemos que limpiar la parte del delineado que hemos utilizado los brillos. Vamos a hacer ese corte y para esto pues voy a estar utilizando las toallitas.
Okay, luego después de esto pues vamos con lo que es aplicamos el lápiz negro también abajo, como ya les había comentado anteriormente, pues este lápiz lo voy a utilizar de esta manera. Y también el lápiz lo que hice fue bajarlo un poquitito más en las pestañas, un poquito más abajo. Okay, luego vamos a aplicar lo que es las sombras azules. Igual utilizamos desde la oscura y luego vamos a utilizar un azul, pero que sea mucho más claro. O puedes también utilizar un tono aqua para difuminar las orillas. Luego vamos a estar aplicando lo que es la base, el corrector y todo lo que venga en lo que es en el rostro. Como ya saben más o menos cómo es que yo hago mi rostro, chicas, por eso que a veces no lo agrego, pero si ustedes quieren, pues lo puedo poner en los siguientes videos, porque a veces me piden esto, pero como siempre hago casi lo mismo, pues en el rostro no lo cambio mucho, pues igual si ustedes desean, me dicen, ¿ok? Vamos a aplicar esta sombra que es más clarita, pero como les digo, vamos a aplicarlo en la orilla para poder difuminar. Ok, de esta manera. Luego vamos a utilizar nuestro corrector y para esto vamos a aplicarlo a toquecitos. Y luego nos vamos con el polvo translúcido de Bisú. Ok, y con esto vamos a sellar lo que es el corrector y también un poco la base. Pero para esto te recomiendo que no apliques demasiado producto para que tu rostro no se vea muy feo, como que un poco reseco. Vamos a estar aplicando luego lo que es la máscara de pestañas. Esta es de la marca Rude Cosmetics. Bueno, Rude, así es como se escribe, chicas, pero no sé exactamente cómo lo pronuncian. Vamos a pasar bastante, bastante máscara. Bueno, nos vamos con las pestañas. Estas pestañas que voy a estar utilizando se llaman Dream. Y como pueden ver, las pestañas no son unas pestañas súper dramáticas. Son unas pestañas que pienso yo que están bien, porque siento como que no opaca el maquillaje. ¿Ok? Y ya saben, en el lagrimal puse una sombra blanca, un poquito blanco nada más, y lo difuminé de esta manera, así como que a toquecitos para que se vea como un celestito. Y luego voy a estar utilizando esta pincita que me va a ayudar a aplicar muy bien lo que son las pestañas postizas. Vamos a apachurrarlas ahí. Ahora vamos a utilizar iluminador. Yo voy a estar utilizando el día de hoy estos dos que son de la marca de Huda. Son unos iluminadores muy lindos también. Y el labial también es uno de ellos. Pueden cambiarlo, utilizar el que les guste. Y bueno, mis dos, eso sería todo. No se olviden regalar la manita arriba, suscribirse al canal. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video, chicos. Bye, bye.